Bueno, primero que todo, ¿están listos? Bueno, vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la iluminación del Espíritu Santo en estos momentos para que todo lo que digamos sea únicamente acorde con la palabra del Señor y que ese mismo Espíritu Santo nos ilumine para entender qué es lo que quiere el Señor en la divina voluntad de cada uno de nosotros. Amén. 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 Mira, la misa de hoy es quizá el discurso escatológico más interesante que hay. Déjame hacerle una pequeña introducción, que es como un pequeño resumen de la homilía de hoy. En la primera lectura fue de... Fuera aquí. Malaquías. Te puedes quedar. Malaquías en hebreo quiere decir el mensajero del Señor, ¿cierto? Bueno, entonces, mira, hay un resumen. ¿Cuántos profetas mayores hay? Cuatro. Ok, ¿cuántos profetas menores hay? Doce. Ok, Malaquías, mire, los profetas mayores se llaman mayores porque el libro es más gordo, eso es todo. Escribieron más, o sus escuelas proféticas escribieron más. Porque, por ejemplo, Isaías, que es el libro profético más grande que hay, no se le atribuye todo. Hay un primer Isaías, segundo Isaías y tercero Isaías. Pero es que es una escuela profética que duró unos 200 años. Entonces, por eso uno abarca desde periodos tan antiguos como el 700, quizás hasta el 500, aún... Abarca desde cuando él profetizaba que el primer templo de Salomón iba a ser destruido. Vamos a hacer una pequeña historia. Hacia el año 1000, el rey David conquista toda esa región de lo que hoy llamamos Siria, Líbano, Jordania, Israel y parte de toda la península de Egipto. Eso era el antiguo Israel. Todo eso conformaba todo el reino de Israel. Él va a tener un hijo. Ese hijo se va a llamar Salomón, y Salomón, como todos sabemos, fue catalogado como el hombre más sabio que había existido en la antigüedad, que existía en ese momento y que iba a existir por toda la eternidad. Pero el ser sabio muchas veces no te da inmunidad al pecado. Imagínate que el que hace el primer templo allá en la colina de Jerusalén es Salomón. Pero Salomón se enamora de una mujer que se llama la reina de Saba. Saba es considerada la región que hoy conocemos como Etiopía. ¿Saben dónde queda Etiopía? Sí, en África. Bueno, en lo que llamamos nosotros el Cuerno de África. Aquí está Etiopía y aquí está Egipto. Entonces, él se enamoró locamente de ella y como toda mala mujer... en la cual están incluidas, excepto la Virgen y mi mamá, todas. Entonces, la reina de Saba creía en el dios Moloch, que era un demonio. Y Salomón le permitió que metiera una imagen de Moloch en el templo. El templo de Salomón llegó a albergar hasta 24 demonios adelante. O sea, imagínense, en un templo donde el judaísmo no permitía imágenes, él permitió que metieran 24 demonios dentro del templo. Entonces, esto hace que él sea castigado, que a su muerte el reino sea dividido entre el reino del norte, que se va a llamar las 10 tribus del norte, que se van a llamar el reino de Israel, y las 2 tribus del sur, que va a ser pequeñito, dentro de lo cual queda Jerusalén, que se van a llamar la tribu de Judá, porque estaban la tribu de Judá y Benjamín, que Benjamín era el menor de todos. Pero como la de Judá era un poquito más grande, y entonces todo ese reino se vino a llamar el reino de Judá. Cuando en el año 700, en el siglo octavo, los profetas le decían al rey de Israel del norte, le decían, si no cambias, se van a destruir. Dicho y hecho, lo destruyeron. Y en esa destrucción mandan a estas 10 tribus al exilio total. Nunca más se pudo saber qué pasó con esas tribus, ¿cierto? Y quedan al sur la tribu de Judá.
Por eso hoy conocemos a todos los israelitas como judíos. Entonces, esta tribu del sur, había unos profetas que profetizaron en el norte y otros profetas que profetizaron en el sur. Había unos que profetizaban arriba y abajo. Entonces, los profetas vienen a ubicarse en estos diferentes contextos porque van a profetizar siempre a nombre del Señor. Pero Isaías, por ejemplo, ¿por qué el Señor decía: Israel, Jerusalén, tú que matas a los profetas y luego les haces grandes, los hijos le hacían grandes monumentos para decir, oh, qué brutos fuimos? Entonces, no, en realidad no dijeron qué brutos fuimos, pero es algo así, es algo así. Entonces, por ejemplo, hay una tradición que dice que Isaías fue asesinado de una manera un poco cruel. A él lo amarran de pies y manos, creo que es de 4 caballos cada punta, y a él con un serrucho lo serruchan así, y lo parten por la mitad. Entonces, y todos, Jeremías, por ejemplo, que es otro de los profetas mayores, muere abandonado en Egipto porque les decía a los judíos, mire, va a entrar un rey de los babilonios y los va a matar por pelotudos, por decirle de una manera decente. Entonces nadie hacía caso. Vienen, los destruyen. Entonces los israelitas, por él haber profetizado eso, los judíos, le echan la culpa al pobre de Jeremías, que estaba confabulado con el rey contrario. Porque ¿qué hizo el rey? Cuando entran las huestes del rey Nabucodonosor y se da cuenta que él está en un pozo por haber profetizado eso, ¿qué es lo que hace? No, sáquenlo y déjenlo libre, porque el tipo sabía que nosotros íbamos a ganar la guerra. Pero cuando vamos avanzando, llegamos a los profetas menores. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Es cortito, se lee en una sentada. Pero Malaquías va a hablar de 4 temas. Uno es el discurso escatológico. ¿Qué es escatología? Escatología es hablar de todo lo que es el final o el donde terminan las cosas. Es donde todo termina, ¿cierto? Entonces, el segundo capítulo es curioso. Este profeta habla del divorcio. Divorcio. ¿Quiénes aquí han sido divorciados alguna vez? Fuera de aquí. Así les va a decir el Señor si no se portan bien. Pero mire, el divorcio muchas veces no lo entendemos hoy. Pero el Señor, viene la enfermedad, nos da la cura, ¿cierto? Si usted es casado por la iglesia y se le dañó el matrimonio porque esa no era o ese no era, existe una cosa que se llama la anulación. Ustedes tienen que solicitar eso, hacer un proceso. Se dan por múltiples circunstancias la anulación, menos por una razón. No se vayan a aparecer al tribunal diciendo, es que se me acabó el amor, porque ahí le van a negar la anulación. Eso no es. Eso fue lo que le pasó al rey Enrique VIII cuando estaba casado con Catalina de Aragón. Se enamoró de una chica muy bella que era Ana Bolena, entonces a él se le acabó el amor porque esa gorda ya no la quiere él. Entonces va y le dice al Papa, mire, déme el divorcio porque me voy a casar con Ana Bolena. El Papa le dice, lo siento mucho. No, pero es que se me acabó el amor. No, así no funciona el negocio. Usted está casado y el matrimonio está, escuchen esto, consumido y consumado. ¿Por qué? Porque hay una hija y ahí el matrimonio se consumó totalmente. Entonces le niegan él y entonces él dice, si no me da el divorcio, pues entonces yo expropio todos los bienes de la iglesia y creo una nueva iglesia parecidita. Entonces todos los curas se van a poder casar. ¿Eso le suena? Claro. Entonces él hace un negocio con esos curas y que son todos católicos y les dice, mire, de ahora en adelante el que quiera se casa. Y entonces como los corruptos colombianos y luego de las limonas y todo, hacemos miti miti, miti para usted y miti para mí, usted se queda con la platica. Entonces, ¿te acuerdas de Colombia del miti miti? Entonces
Así es como nace la iglesia anglicana. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es hoy la cabeza espiritual de la iglesia anglicana? El rey Carlos III de Inglaterra. Antes era la reina Isabel. O sea, si mi líder espiritual es el rey Carlos III, de verdad me corto las venas a mordiscos. ¿Por qué? Porque eso no quiere decir nada. Un tipo que le fue infiel a su esposa, que encima, por mal gusto, ya le cortó todo. Porque cambiara Lady Di por... Sí, no, no, no. Entonces, no, no, por feo no, porque entonces yo no estaría aquí. Entonces, ¿esto por qué lo explico? Porque es importante entender por qué Malaquías va a hablar del divorcio. El divorcio daña a la familia, daña a la sociedad, daña a todo. Pero también Él nos da el remedio, la iglesia nos da el remedio. El Señor, de hecho, estaba en contra del divorcio. Punto. Ahí sí, no hay nada que hacer. Pero también va a hablar de cosas como es el Apocalipsis, el final de los tiempos. Mire, Apocalipsis viene de una palabrita también griega que quiere decir calipsos, velo. Apoca, quitar el velo. Y en latín lo traducen como revelatio. Velo, velatio, revel, quitar el velo. Por eso en inglés al libro del Apocalipsis le llaman Revelation. Pero nosotros sabiamente nos apegamos al griego y decimos Apocalipsis. Entonces, en ese Apocalipsis nos están hablando de algo. Miremos la sociedad de hoy. Hay un veneno en la sociedad que se está metiendo a través de los niños, a través de los adolescentes, suavecito, suavecito. Se llama ideología de género. Mire lo que me pasó en estos días. Viene una señora entre preocupada y sonriente y me dice, ay padre, mire lo que me pasó. Viene mi niño de 5 años, y el niño le dice, mamá, soy gay. Y le dice la mamá, ¿pero por qué dices eso? Mira mamá, te lo voy a explicar. ¿Tú conoces a Juanita, mi mejor amiga? Sí, claro, yo la conozco. Dice, mira, es que pasa esto. Juanita está enamorada de María, la otra niñita de 5 años. Entonces ella me dijo, mire, yo estoy enamorada de María, por lo tanto, yo soy gay. Mamá, yo también estoy enamorado de María, soy gay. Parece un chiste. Pero esa es la confusión que tienen los niños. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no saben diferenciar. Ellos les están creando las niñas, los niños y les niñes. Entonces, ¿qué pasa? Porque el niño no sabe discernir. Pero ojo, si usted empieza a hablar mucho de esto, sobre todo en redes sociales y todo eso, te suspenden del canal. ¿Por qué? Porque entonces usted es excluyente, usted no es inclusivo, el tal lenguaje inclusivo. Entonces, esto me hace recordar esas anécdotas de la señora que en Canadá se casó con el perro, una señora millonarísima. Para no heredar a sus hijos, le dejó toda la herencia al perro. Entonces el abogado le patrocinó esto, pero el peligro de esto es que el abogado dijo, no, ella murió y ahora nosotros tenemos, mi familia lo nombraron albacea del perro. Entonces para poder cuidar los bienes del perro me voy a mudar con mi familia a esa mansión, no como dueño, sino para cuidar los bienes del perro. Pero entonces para él, para perpetuar en él y sus hijos la fortuna, hizo algo muy sabio. Casó al perro para que tuvieran hijitos. Y él redactó un documento en el cual el perro lo nombraba albacea perenne de sus hijos, sus nietos y sus descendientes. Una sociedad que permite ese tipo de aberraciones es pues una sociedad enferma. Entonces, el señor en Australia que se casó con el poste de la luz porque él estaba enamorado del poste de la luz. Pero ¿qué sociedad permite que yo pueda por papeles casarme con el poste de la luz? ¿Sabe qué?
ahorita con este programa de inmigración, vaya y se casa con la estación del metro. Le tienen que dar, la estación del metro es americana, le tienen que dar la ciudadanía, la residencia. No se la pueden negar. Mire esto, los abogados de inmigración, para los abogados de inmigración, es más fácil, si usted no ha encontrado, usted está buscando un idiota, quiero decir, un marido, que le dé la ciudad, la residencia. A veces me confundo, perdón. Entonces, si usted tiene una amiga que es ciudadana americana, cásese con la amiga. Es más fácil porque no pueden ser excluyentes. Entonces, su amiga lesbiana le da la res, aunque no sean lesbianas, no importa, el Estado tiene que ser incluyente. Si ve, echa la ley, echa la trampa. Mucho cuidado. Walt Disney acaba de sacar una serie que es asquerosamente buena. Se llama El Pequeño Demonio. Y es un demonio que es bueno. Ay, él no le hace mal a nadie. Pero cuando alguien le hace malo, pa, convertido en rana. Pero si ¿sí ve cómo vamos cambiando la mentalidad de los niños sin que se den cuenta? El demonio no es malo. No es malo. Ay, no, pero mire, hay una serie en Netflix, no la vayan a ver. No la vayan a ver. Que se llama Lucifer. No la va, ya sé, ya la van a ver. Sí. Es buenísima. Yo no la he visto y no la vuelvo a ver. Pero es una serie donde ponen a Lucifer como guapo, inteligentísimo, alto, mechudo, poderoso. Creo que se inspiraron en mi belleza física. Pero cuando uno, el que le vuelva a sonar el teléfono, lo desintegro. Bueno, entonces, entender que lo que está vendiendo la mass media es lo malo no es malo del todo, es bueno. Tranquilo, suavecito, así entra el demonio. Entonces, ¿qué pasa? Eso forma parte de eso que ya Malaquías está hablando en el texto de hoy. Malaquías está hablando hoy de qué nos tenemos que cuidar. Él es el último libro de los profetas menores que está en la Biblia. El último. Se lee en un abrir y cerrar de ojos. Ese sí, léanlo cuando terminen de ver Lucifer. Ya sé, porque las mujeres son así, corrompidas. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, Malaquías nos enseña que hay un puente. Él es el último de los profetas menores. Se calcula que él estuvo sobre el año 400 antes de Cristo haciendo esta profecía de lo que vendría. Pero luego viene un profeta puente que va a ser San Juan Bautista, que es el último de los antiguos, pero también es el primero de los nuevos. Pero después de él va a venir un profeta maravilloso que nunca lo hemos visto como profeta. No, sí, ya. Jesús. No, si vuelve. Que no. ¿Ustedes son ateas o empezaron ayer en la iglesia? Ah, bueno. Juan. Juan el apóstol. Sí, señora. Él es el mejor profeta del Nuevo Testamento. Claro, que es apóstol, que es evangelista, que es el discípulo amado. Y él es el que va a escribir en la isla de Patmos el Apocalipsis. Sí, este es un viaje que tenemos programado para este año. Si usted tiene menos de 30 años, puede venir conmigo. Sí, si tiene más de 30 años, consígase un tour. Pero la idea es visitar la isla de Patmos, la cueva donde él escribe el Apocalipsis. Pero bueno, entonces, esto lo que nos va a enseñar es una cosa. Abran los ojos, que lo que viene no es bonito. Y no es bonito por sus hijos, bueno, viendo el grupo, por sus nietos, por sus bisnietos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora viene, por ejemplo, hay un arma que el demonio descubrió. Se llama el Internet. Mire, el promedio de una mujer en los Estados Unidos pegada al teléfono viendo imbecilidades y mandándole mensajes a sus amigas de lo que cocinó y mire cómo hizo el perrito popó y te manda la foto del popó. Entonces, todo eso
esas imbecilidades, el demonio nos atrapó. Nos atrapó. Porque usted lo primero que hace al despertarse es coger su teléfono. Usted lo último que hace al acostarse es coger el teléfono. Usted se va al baño y coge el teléfono. ¿Sabe qué? Pongan mucho cuidado porque por ahí las están espiando. Por si no saben, ¿no? Acuérdense. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que el internet es útil, en el internet no hay nada malo. En el internet todo es permitido. Además, eso es una relación entre mi teléfono celular y yo. Nadie se tiene por qué enterar. Yo les digo una cosa. Cuando empezamos a leer a Juan, y sobre todo en el Evangelio de hoy, cuando el Señor nos dice que tenemos que estar preparados, ¿qué es estar preparados? Hoy contaba una anécdota en la misa de una señora, que lo he contado muchas veces, una señora como de 94 años, que cuando yo estaba en otra iglesia, era la señora que estaba en todas las misas, era la señora que ayudaba en la sacristía, todo eso. Cuando empezó la pandemia, ella empezó, ay, padrecito, yo creo que no voy a volver porque es que eso del COVID me da mucho miedo y yo estoy ya muy vieja y no sé qué, y yo no voy a volver a la misa. Entonces, esta señora preocupadísima por el COVID no iba a volver a la misa. Entonces, yo le digo, pero mire, usted viene a misa todos los días y se iba a las dos misas, la de las 7 en inglés, en español, y la de las 8:30 en inglés. Y se quedaba al rosario en español y al rosario en inglés. Entonces esta señora decía, pero si usted reza el rosario, va a misa todos los días, viene los domingos, se confiesa cada vez que pisa una piedra, pero por favor. Ay, sí, padre, es que me da mucho miedo. A ver, vamos a analizar, ¿qué es lo peor que le puede pasar? ¡Que se muera! Entonces, ¿y no va para el cielo? Usted la ha pasado rezando, entonces, ay, padre, es que yo no estoy lista. Mire, ¿sabe qué? Nunca estaremos listos. Nunca debemos estar en el camino de estar listos. Nunca seremos santos. Debemos estar, mientras estemos en la tierra, me refiero, en el camino de buscar la santidad. Nunca seremos perfectos. Estamos en el camino de la perfección. Pero, entonces, cuando entendemos esto, vamos a entender cómo empezar a leer. Mire, yo les recomiendo, léanse los profetas. Si a ustedes... aquí el 90% son mujeres, o sea, el 90% de todo este grupo son chismosas. Entonces, pero no vamos a decir nada. Mire, ella dijo, ¿y cómo lo descubrió? Pero miren esto, léanse, ustedes, hay gente que me pregunta, padre, ¿cómo leer la Biblia? Empiece por los sapienciales, los libros sapienciales, Sabiduría, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico, en unas Biblias se llama Sirácida o Cógelet. ¿Cómo oraba el Señor? Partamos de ahí. Los salmos. Él oraba los salmos. Los salmos son una belleza. Entonces, cuando entendemos al leer la Biblia que después de los sapienciales, ¿qué debemos leer? Los proféticos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Hay mucha gente que dice, no, léate los cuatro evangelios. Ustedes son una mano de fanáticos que ya no están para leer la cartilla Coquito de lectura. Ustedes tienen que profundizar en la fe. Si ustedes cogen un domingo en la noche para estar reunidos en una casa, para escuchar a un cura que no tiene ni idea quién es porque ustedes son fanáticos. Entonces, ese fanatismo tenemos que canalizarlo en la lectura. Si a usted no le gusta leer, ya estamos en un problema. Porque el Señor nos dice, no lean la Biblia, escudriñen las Escrituras. Tenemos que escarbar las Escrituras, sacar los nervios de cada... Mire, hay una colección que se llama el TDNT, que es... solamente el Nuevo Testamento desglosado palabra por palabra. Pero es tan lindo, son 10 volúmenes. Y a mí me dice, padre, ¿usted dónde saca las homilías? Que no sé qué. Yo los copio de ahí, yo saco palabra por palabra y voy sacando la homilía. Eso no, eso yo no me lo invento, yo copio.
pero es que la belleza de escudriñar la Escritura a la luz del Espíritu Santo te da una concepción de cómo debe ser nuestra fe. Una concepción, entender que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, o sea, como decir en una especie de latín antiguo, pero griego. Ese griego koiné ya no se habla. Se habla un griego moderno. Pero eso nos permite entender que muchas de las palabras que nosotros vemos, por ejemplo, hay gente que prefiere leer estas versiones, la Biblia latinoamericana, sí, mírame la cara de emoción, o Dios habla hoy, ah, muy bueno. No, ustedes no están para ese tipo de Biblia, ustedes están para una Biblia de estudio, profunda, que te desglose todo, que el texto sea de esto, pero las explicaciones abajo en letras chiquitas sean así de grandes. ¿Por qué? Porque el concepto de cada palabra va cambiando en la velocidad en la que yo voy aprendiendo. Entonces, si yo, por ejemplo, el ejemplo que más tonto que yo pongo siempre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Señor no dice eso. Dice es Abba. En arameo, Abba. Abbaíto es un niño quejándose con su papá. Abba era el nombre como los niños chiquitos llamaban a su papá en arameo. Abba. ¿Sigue qué concepto cambia? Apaito, estoy solo. Apaito, un hombre de 33, llama a su papá. ¿Ustedes no han visto que en las películas de narcotraficantes, cuando van a matar al malo de la película, lo último que dice el malo cuando lo están torturando es ¡mamá! No es un afán. Siempre llaman al ancestro. Ese Abba es una palabra que se desglosa en todo el Nuevo Testamento y cambia todo el concepto de la relación del Hijo con el Padre. Era una relación de puro amor, de un niño que descansa en los brazos de su Padre. Si ve que todo el concepto de ese Jesús en la cruz cambia, es ternura. Entonces, aquí entendemos y ya entramos en este evangelio que leíamos en este 33º domingo del tiempo ordinario, el evangelio de Lucas 21. Y es entender el contexto histórico de ese Lucas, es que él viene bajando desde Galilea, pasó por Samaria, no lo dejaron entrar, los discípulos le dicen, ¿quieres que baje fuego del cielo y queme a este pueblo? Muchas veces cuando le suena el celular a la gente, yo le digo, Señor, me viene ese pensamiento. Entonces, pero él me dice, tenga misericordia. Y ustedes no habrán visto a un cura más misericordioso que yo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos en Lucas, Lucas escribe sobre hechos que ocurrieron entre el año 26 y el año 29 antes de Cristo, que el año 29, perdón, después de Cristo, hago un paréntesis para explicarles. Hoy se ha comprobado que el Señor no nació en el año cero, ¿cierto? Eso lo saben. Ok, ¿quién no lo sabía? Ah, bueno, él no nació en el año cero, sino que cuando el Papa Gregorio manda a hacer todo el calendario, que por eso lo conocemos como calendario gregoriano, cuadran todo, pero hay un desfase de los tales años bisiestos. Eso ha corrido todo 4 años hacia atrás. El Señor, es increíble, Él nació, nuestro Señor Jesucristo nació el año 4 antes de Él mismo. ¡Qué fuerte, ah! Y Él muere de 33 años el año 29 después de Él mismo. Y entonces, Lucas escribe sobre este periodo de tiempo, pero miren lo lindo de Lucas. Lucas jamás conoció al Señor. Lucas nunca lo vio. Lucas era un médico que vivía en Atenas, que conoce a Pablo en un viaje y que en ese viaje Pablo le habla del Dios Salvador, que es Jesús, y él quería conocer a Jesús y él le dice, no, ya lo matamos. Entonces él viene, pero puedes hablar con la Virgen, él viene, según la tradición, va a vivir con San Juan, la Virgen y él en Jerusalén durante un año. Entonces, claro,
la Virgen, como buena mamá, empieza a hablar de su hijo. Por eso, toda la infancia de Jesús la encontramos en Lucas. El Magnificat lo encontramos en Lucas. El Benedictus lo encontramos en Lucas. Porque va a narrar, por ejemplo, si Lucas no existiera, no sabríamos nunca que el niño se perdió en el templo. No sabríamos que tuvo que huir a Egipto. No sabríamos muchas cosas. Pero estaba leyendo algo bien interesante en estas revelaciones privadas. Cuando hablaba, por ejemplo, cuando José es vendido como esclavo unos 1000 y pico de años antes, si no estoy mal, ahora tengo un desfase, pero ustedes tampoco me pueden contradecir porque no tienen ni idea. Entonces, creo que es... No, espérate, estoy casi totalmente inseguro, pero creo que es en el año 1700 más o menos que ocurre esto, y en el año 1400 cuando Moisés ya saca al pueblo de Israel de Egipto. Pero mire, la misma casa donde va a llegar la Virgen huyendo de la persecución de Herodes con el niño y San José, es la misma casa donde 1700 años antes Jacob va a dormir cuando es llamado para presentarse ante José, que él no sabe que es su hijo. Y cuando uno entiende el cáliz que pone José en las alforjas del hijo menor de Jacob, por eso se llama Benjamín, es la misma forma, y hay muchos que dicen que es el mismo cáliz que el Señor usó en la última cena. Esto es off the record, pero ustedes no van a decir que yo lo dije, porque si lo dicen, lo negaré en su cara. Entonces, pero miren esto tan bonito. Ahorita que fuimos a Israel, fuimos al lugar donde se hizo la última cena. Pero en realidad no fue el lugar, es el sitio, pero la casa se quemó, se acabó, la reconstruyeron más o menos como era, pero ahora es una mezquita. Qué triste, ¿no? Que donde el Señor consagró su cuerpo es una mezquita. Pero los judíos no dejan, aunque la Iglesia Católica tiene un cierto control sobre eso, no dejan que pongan nada, cuadros, nada, aunque en las paredes hay pinturas de aquella época de cruces y todo eso, pero hoy está todo adornado como una mezquita. No dejan porque ahora descubrieron, misterio, que la tumba del rey David real está debajo de esa casa. Entonces, no la pueden tocar. Son cosas que uno dice, wow, pero esto... Es que en Dios nada es coincidencia. Nada en el Señor es azar. Pero mire, y eso lo vamos a entender al final de esta charla sobre las 2 de la mañana. Y entonces, es interesante entender una cosa. Lucas escribe de hechos ocurridos 40 años antes. El Evangelio de Lucas es escrito más o menos entre el año 70 y el 80. Eso quiere decir que él ya había vivido la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 por el entonces general Tito, que luego es emperador Tito. Destruyen Jerusalén. Pero es que el Señor había predicho que ese templo sería destruido, que ese templo se acabaría. Pero era tan espectacular el templo, puertas de oro, todo era piedras preciosas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos, y es la parte donde entramos en la escatología propiamente dicha. Porque de hecho es el resumen de la ideología de género, del homosexualismo, del internet, de la pornografía. Porque son las modernas armas del demonio. Ahora cuando vemos a los obispos alemanes tratando de dividir la iglesia y tratando de que los curas se casen, eso sí es una maldición, porque nos ven felices y nos quieren poner una esposa. Sí, como dice el humorista colombiano, si el Señor hubiese querido que Jesús se casara, era porque era bueno. ¿Por qué Jesús no se casó? Ah. Entonces, cuando entendemos esta profundidad que el Señor nos quiere enseñar, mire, era como cuando le hablaba, cuando él empezó su vida pública, ¿cierto?
él sanaba. Es que al Señor lo buscaban porque sanaba, porque él curaba a la gente, resucitaba a los muertos, sanaba la lepra, que era una enfermedad que no se curaba con nada. La gente se moría de lepra a pedacitos. Y el Señor los curaba, y no los curaba en un proceso de años, sino tran, curados, listo, váyase para su casa. Entonces, y además, el Señor alimentaba. La Biblia narra que fueron 2 o 3 multiplicaciones de los panes, pero fueron muchas más. Por eso hay una parte que dice, fueron tantas las cosas que el Señor hizo que no bastarían 100 libros para contar los milagros que Él hizo. Pero los evangelistas pues cogieron lo que... Los 4 evangelios hablan de la vocación sanadora del Señor. Vocación sanadora de cuerpo y de alma. Entonces, en ese proceso de sanación, al comienzo lo seguían a él multitudes. Veamos las bienaventuranzas. Multitudes. Ya en este discurso, a punto de entrar a Jerusalén para ser sacrificado, solo lo acompañaban 4 apóstoles. No más. Pedro, Santiago, Juan y Andrés. ¿Sí ve cómo va todo decayendo, decayendo, decayendo? Y es Pinterest. Eso es voluntad de Dios, todo lo que quieras hacer. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor nos está ya preparando. No, es ya Él directamente el que nos está preparando. Antes mandaba profetas. Ahora hay místicos, hay revelaciones, están las profecías de Fátima, nos vamos a Lourdes, nos vamos a... Está diciendo, está hablando. El Señor nunca ha parado de hablarle al hombre. Cada llamada. Mire, cuando ustedes vienen aquí, vienen porque quieren saber, quieren conocer más la palabra del Señor. ¿Qué nuevo tengo que hacer para acercarme más? Ahorita, cuando vemos en nuestra iglesia católica que aparecen nuevos iluminados que quieren acabar con el dogma, con los principios, con la ética de la iglesia, ¿sabe cómo va a vivir la iglesia? Muy, muy, muy pronto, antes de lo que ustedes se imaginan, las misas serán así. En pequeños grupos de oración y clandestinas. Pero eso está pasando. Y está pasando con más frecuencia cada vez. La iglesia está siendo perseguida en Nicaragua. Mire, Irak tenía alrededor de 1,500,000 de cristianos. Ya si hay 30 o 40 mil es mucho. Se acabó. En Siria está prácticamente arrasada. Siria tenía... los primeros cristianos huyeron de Israel a Siria. Entonces, esas cosas son las que nos previenen. Guerras y revoluciones, la segunda señal. Ahora los gnósticos dicen, no, pero es que guerras ha habido siempre. Ah, pero las que vienen van a ser duras. Duras. Hay sonidos de guerra. Pero el Señor nos dice, pero todavía no es el final. Nación contra nación, reino contra reino. Eso ya lo estamos viendo. Pero todavía no será el final. Terremotos y varios desastres naturales. Huracanes, tsunamis. Pero todavía no será el final. Hambre, peste y señales en el cielo. Ahí es cuando ya todo empieza a complicarse, pero todavía no será el final. Entonces, aquí es cuando el Señor empieza ya a hablar de una manera más profunda. El Señor nos viene hoy queríamos hablar de la escatología de los tiempos modernos. ¿Cuáles son esos tiempos modernos? Pero aquí volvemos a otra cosa. San Agustín nos enseña algo muy importante. Y es entender por qué tanto miedo a la muerte y por qué tanto miedo al final del mundo o al final de los tiempos. Porque el Señor dice, esta generación no pasará hasta que todo lo que he dicho, terremotos, guerras, apostasías, sacrilegios, ocurran. ¿Y cuál es esta generación? Esta. Esta es la generación perfecta porque estamos idiotizados. Una sociedad
donde la ética moral la mandan las Kardashian, estamos jodidos. Perdón por lo de estamos. Donde la ética moral viene a una cantantica británica, no voy a decir que es Madonna, y saca una herejía dentro del judaísmo que se llama la Kabbalah. La Kabbalah es considerada para los judíos ortodoxos una herejía. ¿Quiénes tienen el hilito rojo aquí? O el ojito. O el ojito. Sí. Ah, no, pero no vaya. Hay una cosa que hacemos nosotros que esto es, esto es una blasfemia. ¿Quién de ustedes cuando no quiere que algo le ocurra, algo que le ocurra a un amigo, dice, ay, toco madera? Todos. El grupito es malo, pero parejo. ¿Saben por qué ustedes tocan madera? Les voy a explicar la historia. Cuando la reina de Saba le pidió a Salomón que dejara que entraran las estatuas de los demonios, había un rey que se llamaba el rey Moloch. Un rey no, un demonio, perdón. Moloch. Moloch era hecho en una madera que no se degrada. Esa madera es el sicómoro, que es como una higuera, pero que no se come. El sicómoro no tiene poros. Y es de esa madera que se hacen los ataúdes y los sarcófagos de las momias egipcias. ¿Por qué? Porque no se pudre. Al no tener poros y ser tan resistente y tan liviana al mismo tiempo, hace. Por eso el rico Zaqueo se subió a una mata de sicómoro. ¿Por qué? El Señor lo llama desde la muerte, desde el símbolo de la muerte, a que baje porque esta noche tengo que comer en tu casa. Lo llama de la muerte a la vida. ¿Sí ve? Por eso es mejor leer muchas cosas en griego. Entonces, eso hizo que el rey Salomón, por amor, permitiera que ella metiera dentro del el hombre más sabio del mundo. Mira el poder de la mujer. Volvió bruto al más sabio. Hay un proverbio que dice, las mujeres nacen brutas, pero con sus encantos hacen brutos a los hombres, lo cual es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? No, yo las quiero mucho, por favor, si no las quisiera. Pero mire esto. Esta estatua del rey Moloch, del demonio Moloch, estaba dentro del templo. Cuando destruyen el templo, ¿qué hacía la gente cuando entraba al templo el que creía en Moloch? Tocaba el demonio de madera. Cuando queman el templo, ya no está eso, pero los que creían en ese demonio tocaban madera para que el demonio los protegiera. Y como somos expertos idiotas en copiar lo malo, seguimos diciendo, toco madera. Cuando yo digo así, le estoy diciendo, demonio Moloch, protégeme. Entonces, ¿sí ve que la ignorancia es atrevida? Entonces, eso nos lleva también a una conclusión. ¿Cuándo será que esa abominación entra en el templo para ser adorada? Hemos visto muchos cómo han entrado ya, cuando permitieron que la Pachamama entrara a una iglesia católica para respetar sus... Mire, cuando el mundo moderno te dice, no hay una verdad absoluta, todas las religiones salvan. No, Jesús es la verdad absoluta. Hay una verdad absoluta. Palabra, verdad y vida. Eso es el Señor. Y eso lo tenemos que defender. Entonces, ¿qué pasa? Entender que lo que nos viene no es bonito, no es sentido de fatalismo, es sentido de realidad. Narra la historia que cuando el profeta Jeremías advertía a Jerusalén que iba a ser destruida, que cambiaran, que no siguieran con esa abominación. Hubo un hombre que entró a Jerusalén. Durante 3 días caminó todo Jerusalén y no hacía más que gritar, ¡ay de Jerusalén! ¡Ay de Jerusalén! El día que destruyen Jerusalén, él solo gritó, ¡ay de Jerusalén! Y ay de mí, porque una gran roca cayó sobre él y lo aplastó. Ese día
fue quemada y arrasada Jerusalén. ¿Vamos a esperar nosotros que la roca nos caiga o nos vamos a preparar para esa venida? San Agustín decía, el miedo al Jesús, a la segunda venida de Jesús, es que no hemos aceptado ni entendido la primera venida de Jesús. La primera venida de Jesús fue un Jesús de misericordia. Mientras estemos vivos, podemos apelar a la divina misericordia. Pero una vez muertos, solo nos espera la divina justicia. Entonces, cuando yo estoy en gracia, no te importa. Estar en gracia es haber aceptado la primera venida del Señor. Es haber aceptado esos 10 mandamientos. Es aceptar los sacramentos. Mire, los sacramentos fueron establecidos y codificados como chalecos o lanchas salvavidas para poder llegar a cumplir los mandamientos, para entender la sabiduría de los mandamientos. Entonces, cuando el Señor nos permite a nosotros entender esa sabiduría, es cuando entendemos que ya no hay mucho tiempo. No es que uno quiera decir, no, es que el fin del mundo es mañana. No, quizá el fin de tu mundo sea mañana. Porque, ¿de qué le sirve a uno prepararse? Y esto me acuerdo que fue un amigo muy querido, millonario, que construyó una gran mansión con un refugio antiatómico, antihuracanes, una mansión lindísima. Hizo la fiesta, yo fui a la fiesta a inaugurar su casa y él se sentía orgulloso de toda su casa, de todo el potencial, 500 invitados, comida. Esa noche él terminó la fiesta, se fue al baño, se cayó y se desnucó. ¿Para qué le sirvió? Como el del granero en la Biblia. Lo mismo, tan sabia así no, quédese callado. Entonces, entender que... ¿Para qué me voy yo a preocupar por el fin del mundo cuando el fin de tu mundo puede ser en cualquier momento? Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar preparados para la segunda venida del Señor? Aceptando la primera venida del Señor, tal cual Él lo hizo. Yo me confieso yo directamente con Dios. No. Para eso el Señor dejó al sacerdote. No, es que yo oro todos los días en mi casa, no necesito ir los domingos. No, tercer mandamiento, santificar la fiesta del Señor. No, es que ¿para qué me voy a casar o firmar un papel si yo amo a esta mujer y voy a vivirme con ella? No, usted cuando se casa no está firmando ningún papel. Usted firma el papel, es el del matrimonio civil. ¿Sí me explico? Entonces, todo lo que se está construyendo para que uno entienda lo que significa aceptar la primera venida del Señor. La primera venida del Señor fue en misericordia, fue en perdón, fue en amor, fue en entendimiento, fue en dádivas. En la segunda vendrá como un juez justo, pero implacable. Mientras estemos vivos, vamos a tener la posibilidad de la conversión. Vamos a tener la posibilidad del arrepentimiento. Vamos a tener la posibilidad de comernos a Dios en la Eucaristía. Es que eso es lo que hacemos. Nos comemos a Dios. Entonces, cuando yo ya entiendo que yo he aceptado al Señor en la primera venida y he aceptado sus enseñanzas, ya no me va a dar miedo la segunda venida del Señor, sino estaré ansioso porque venga. Cuando el Señor le permite a los santos ver por un segundo lo que es el cielo, todos los santos se quieren morir ya. La Virgen, cuando el Señor resucitó, le pidió que la llevara con ella. La Virgen se tuvo que quedar 30 y pico de años más cohesionando y dirigiendo la Iglesia de los Apóstoles. Por eso estamos hoy aquí.
Por eso estamos buscando al Señor. Por eso cada minuto que nosotros le quitemos a Instagram y se lo demos a la lectura de la Biblia, son meses de purgatorio que se ahorran. Vivir en gracia, estar en gracia y mantenerse en gracia. Pero eso solo se alcanza a través de la oración profunda, de seguir las palabras del Señor y la de aceptar en todo su divina voluntad, lo bueno y lo malo. Cualquier pregunta se la responderá Marcela. Amén, gracias. Amén. Bueno, les agradezco, padre, de verdad, infinitamente agradecida, a pesar del bullying que me hizo. A todas las mujeres. Ahora, pero mire, déjame. Venga, por lo menos. Yo estoy traumatizada, pero se lo ofrezco a Dios. No, yo llevo una amistad hace muchos años, no crean que eso es. No, es que, hermanos, conocemos hace más de 18 años. Sí, sí. Y desde mucho antes de que él pensara ser sacerdote, lo conozco. Entonces, siempre dice, se murió mi esposo y él fue alguien muy querido para mi esposo. Lo quiso de verdad como mi hijo. Así que, bueno, lo quiero yo. Ay, Dios. Sí. Sigan la divina voluntad. Él está en la espiritualidad de la divina voluntad. Mire, si pueden leer los 36 volúmenes de la Divina Voluntad, yo estoy aquí por eso, porque me los leí. Tardé unos 3 años, no los leía, los oraba ante el Santísimo. Y cuando uno entiende la misión de cada uno de nosotros, cómo nos quiere el Señor a cada, inclusive a ti. Entonces, gracias a Dios. Entonces, imagínate la belleza que es entender la divina voluntad. Que esos son los de Luisa Picarreta. Los de Luisa Picarreta. Sí, sí. Entonces, es entender la belleza de lo que significa aceptar todo, todo, lo bueno y lo malo. El Señor utiliza las cosas buenas y malas que nos pasan para cosas buenas espiritualmente nuestras. Y el demonio utiliza todo lo bueno y lo malo que te pasa para condenarte. Entonces, yo soy, mi trabajo ahora, aunque yo estoy en la catedral, mi trabajo ahora es ser capellán de Catholic Hospice. Es decir, a mí me toca despedir a todos los que ya están o van para allá o van para allá. Espero no tenerles que prestar este servicio los próximos 50 años. Ah, venga la unjo. Ah, no. Eso sí, el día que les digan tienen cáncer, derrame cerebral, infarto o van a hacer algo peligroso, pidan la unción. No esperen al último día, del último minuto, porque quizá no van a alcanzar. La unción es una oración, es un sacramento de sanación. Mira, ayer un señor que me llamaron para que fuera a una UCI a hacerle la unción de los enfermos, me vio y se llenó de pánico porque creyó que si había un cura era que ya se iba a morir. No dejó que le hicieran la unción, que porque si no se moría. ¿Sabe qué? No, no. Entonces, siempre, cuando alguien les detecte una enfermedad, ser feo no es enfermedad. Sí, sí, hay gente que... Pero cuando alguien les detecte una enfermedad, unción de los enfermos. Siempre. Cuando les van a hacer una cirugía delicada, unción de los enfermos. Siempre pidan la unción. En el Evangelio de Mateo es claro. Mateo, no el 24, pero bueno, no sé ni en qué capítulo, dice, ya, respirando. Mateo nos recuerda siempre, hay un enfermo entre alguno de vosotros que llame a los presbíteros de la iglesia para que rueguen por él, ungiéndolo con aceite en nombre del Señor. Es una enseñanza que está en Hechos de los Apóstoles, que está en muchas... No sé qué capítulo, porque solo los fanáticos saben eso. Entonces,
cuando uno entiende eso, uno entiende las enseñanzas. Yo prefiero quedarme con las enseñanzas y no con el capítulo 24, versículo 23. Pero estamos respirando. Entonces, cuando uno entiende eso, es cuando uno entiende, entréguense a la divina voluntad. Guíen a sus nietos. Si su niño es menor de 10 años, llévelo a la iglesia, aunque sea arrastrando. Pero usted educa al niño hasta los 10 años. Ya después ya no educa, sino que corrige. Y usted, si no le enseñó al niño lo que significaba el Señor hacia los 10 años, ya el adolescente no te va ni amarrado. Y no quiero decir el que entre a la universidad, porque todos los monaguillos que están en la iglesia, que tú los ves, ay, son angelitos, llegan a la universidad, se vuelven ateos, gnósticos, budistas, de todo, menos católicos, porque se avergüenzan de la iglesia católica. Y eso es lo que el Señor dice: aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante mi Padre. Cuiden a los niños, porque los niños son el bocado favorito de Satanás. Por eso todas estas compañías de Walt Disney y todas cosas, las cosas infantiles, están enfocadas en la ideología de género, en meterle demonios. No, no, no se celebra el Halloween. No es no, porque es el cumpleaños de Satanás. Y usted como idiota, ay, es que me disfrace de angelita. Disfrace de angelita los otros 364 días del año, no el día del cumpleaños de Satanás. No sean tarados. No los estoy insultando, ¿cierto? No. O sea, no. Okay. ¿Por qué? Porque es que, ay, no, es que es una tradición americana. ¿Aquí hay algún gringo? ¿Qué hacen hablando en español? Ustedes fueron educados en la fe católica, no en la fe anglicana ni irlandesa.